Regresamos con la vacunación del presidente Sebastián Piñera en el sur del país. Recordemos que el mandatario estaba en sus días de descanso. Llegó su turno finalmente para recibir la primera de esta dosis de la vacuna CoronaVac. Hoy, cuando ya más de 1,5 millones de personas se han vacunado en el país. Hay que recordar que al finalizar el presidente debe esperar algunos minutos de observación y luego de eso se estima que el mandatario va a realizar un punto de prensa. Ahí algo está diciendo el presidente, vamos a ver si se puede escuchar. Espera su vacuna, vamos a recordar también el calendario de vacunación. Hoy es de personas entre 71 y 72 años, donde en vacunatorios públicos y privados, recordemos que en paralelo se está vacunando a personal de farmacias, personal de funciones esenciales de atención a la ciudadanía, personas que trabajan en fuerzas del orden, seguridad, fuerzas armadas, desplegadas por el plan de acción por coronavirus. ¿Con lo que su bracito se cae? Ahí, entonces, vamos a ver si tenemos la mano suavecita. Bien, ahí está el presidente entonces recibiendo su dosis. Hoy también recibe su primera dosis. Muy buena mano, ¿eh? El ministro de Salud, Enrique París, a las 11 de la mañana. Señor, tiene que estar en reposo un tiempito para ver si es que la vacuna presenta. ¿Con la señora Silvia? Con la señora Silvia, con las personas que están afuera, a ver si es que presenta alguna respuesta. Oiga, muchísimas gracias, muy amable, gracias. Sí, bien, cuídese. Muchas gracias. Bien, el presidente tiene que esperar lo que les decíamos, sus minutos de observación. Ahí le están entregando este carnet importante para que pueda recibir la segunda dosis. Y luego de eso entregará un punto de prensa. Ya vamos a estar volviendo con esa transmisión. Regresamos con Andrea. Justamente vale y retomamos.